Dígame. Password. Entonces, bueno, se van llegando. Okay. Van llegando. Me conecto al Zoom. No sé. ¿Tiene que estar bregando con eso? Allá arriba. Después que te avise, tenemos 3 minutos, me dijiste. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a la actividad. Antes de comenzar, sin embargo, tenemos unas palabras sobre cuestiones de seguridad por el decano de la Facultad de Estudios Generales, doctor Carlos Sánchez.
Buenos días, saludos de todo corazón. Bienvenidos al anfiteatro número 1 de la Facultad de Estudios Generales. Esta es nuestra aula magna. Cabe introducir siempre las actividades con un breve señalamiento de seguridad, derivado del plan de desalojo que cada facultad está compelido a tener. Nos encontramos aquí, ustedes si están de la fila del medio hacia el proscenio, van a, en cualquier situación, a salir por lo que dice exit. Si están de las del medio hacia el fondo, por la puerta principal. Y, de ser necesario, nos encontramos entre los dos edificios, el de Jaime Benítez y este. Hay una emplanada y ahí estaríamos nosotros congregándonos si fuese necesario. Pero no va a ser necesario, estoy seguro, porque estamos en un día de alegría, porque la universidad se abre para actividades de carácter académico y trascendental para nuestro país. Esas son mis palabras de entrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Y ahora, para dar la bienvenida a la actividad y al campus, el doctor Luis Ferrao, rector del recinto de Río Piedras. Doctor. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos también y un saludo a la radioaudiencia. Gracias a todos por estar aquí. Quiero reconocer y agradecer la presencia en este foro de la doctora Cristina Ponza Kraus, que nos acompaña, del doctor Rafael Cox Alomar, que también nos acompaña y van a ser los conferenciantes principales, y al doctor José Garriga Pico, quien va a ser el moderador y mantenedor de la conferencia. Esperamos y deseamos que sirva y ayude mucho a esclarecer la temática sobre la cual se va a desarrollar, que es una que nos concierne a todos. Así que, de nuevo, bienvenidos, muchas gracias. Y a nuestros conferenciantes, gracias por venir y bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Saludos. Quiero aprovechar en este momento para darle formalmente la bienvenida de mi parte a la doctora Cristina Ponza Kraus y al doctor Rafael Cox Alomar, a quien paso a presentar en este momento. La doctora Cristina Ponza Kraus es profesora de Historia Jurídica, ocupando la cátedra George Wellwood Murray en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Obtuvo su bachillerato en Artes de la Universidad de Princeton y una maestría en Filosofía de la Universidad de Cambridge. Su grado de Derecho es de la Universidad de Yale y su PhD es de la Universidad de Princeton. Antes de unirse a la Facultad de Derecho de Columbia, la profesora Ponza Kraus trabajó para los jueces José Cabranes de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito y Stephen J. Breyer en la Corte Suprema de Estados Unidos. Cristina Ponza Kraus se unió a la Facultad de Derecho de Columbia en el 2007, donde dicta cátedra en Historia del Derecho Americano, Derecho Constitucional, Derecho Reglamentario y Política Pública. Ha publicado sobre la historia constitucional de la expansión territorial americana, suena familiar, y la aplicación extraterritorial de la Constitución de Estados Unidos de América, todavía más. Ponza Kraus está especialmente interesada en las cuestiones legales que rodean el estatus político de Puerto Rico y otros territorios de los Estados Unidos, y ha escrito sobre estos temas en los principales medios de comunicación, así como en publicaciones académicas. Es coeditora del libro Foreign in a Domestic Sense, Puerto Rico, American Expansion and the Constitution, un estudio pionero del experimento colonial incluso inconcluso de los Estados Unidos. Ponza Kraus está trabajando actualmente en un estudio de desarrollos legales recientes que afectan el estado de los territorios de Estados Unidos. El doctor Rafael Cox Alomar ocupa la cátedra de Derecho David A. Clark de la Universidad de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, en Washington, D.C. Allí dicta cátedra sobre el derecho constitucional y el derecho internacional público y privado.
Obtuvo su bachillerato cum laude, con distinción en todas las materias, en la Universidad de Cornell. Prosiguió y completó el doctorado en Historia en la Universidad de Oxford, Inglaterra, con una beca Marshall que le concedió el Parlamento Británico, y concluyó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, a donde regresará en enero del 2022 como profesor visitante de Derecho. El profesor Cox Alomar está admitido a la práctica de la profesión legal en Washington, D.C., Nueva York y Puerto Rico. Es autor del libro The Puerto Rico Constitution, a ser publicado por Oxford University Press en el 2022, y de Revisiting the Transatlantic Triangle, The Constitutional Decolonization of the Eastern Caribbean, que se publicó en el año 2009. El profesor Cox Alomar es analista invitado de CNN en español y sus opiniones sobre asuntos jurídicos aparecen con regularidad en los principales medios de comunicación de América Latina. Y por supuesto, como ustedes recordarán, el doctor Cox Alomar fue el candidato del Partido Popular Democrático a comisionado residente por Puerto Rico en Washington en las elecciones del 2012. Un aplauso para nuestros... Ambos testificaron como expertos legales en lados opuestos en una audiencia reciente sobre los proyectos de ley sobre el estatus de Puerto Rico ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Estos proyectos son el HR 1522, conocido como Proyecto para la Admisión de Puerto Rico como Estado, de la autoría del representante por la Florida, Darren Soto, y de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González. El HR 2070, conocido como el Proyecto para la Autodeterminación de Puerto Rico, de la autoría de los representantes por Nueva York, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. La profesora Ponza Kraus defendió el proyecto HR 1522 en aquella ocasión y el profesor Cox Alomar presentó el proyecto HR 2070. Luego de esa experiencia como expertos ante la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes en Washington, en lados opuestos, ambos expresaron pesimismo sobre el futuro de los proyectos y frustración con el hecho de que, a falta de acción del Congreso, Puerto Rico permanecería en la situación actual sin poder resolver su problema del estatus. En una columna que publicaron conjuntamente, titulada Two Bills to Fix Puerto Rico's Status, Here's How Two Bills Aim to Fix Puerto Rico's Status, Here's How Congress Can End the Deadlock. Nuestros invitados emplazaron al Congreso a que actuara responsablemente y que por ser el único ente con el poder de reconocerle a Puerto Rico su derecho a la autodeterminación y resolver definitivamente la cuestión, legislaran una consulta plebiscitaria sobre el tema. Para que nos expliquen el contenido de su propuesta al Congreso, los hemos invitado. Y yo les pido además que nos aclaren lo siguiente. ¿Por qué es necesario una nueva consulta? ¿Por qué esta nueva consulta será eficiente cuando los resultados de las anteriores no han sido tomados en cuenta por el Congreso? ¿Cuál es la información que ellos reclaman que debe dar el Congreso, que es desconocida por los electores de Puerto Rico? ¿Por qué una propuesta que hizo el Partido Nuevo Progresista en los años 90 y 2000, es decir, el plebiscito con aval congresional, a la que se opusieron los demás partidos, puede ahora ser una alternativa procesal de consenso? Y por otro lado, ¿por qué el Congreso y no una asamblea o convención de los puertorriqueños, como han propuesto el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista, no son las que deben
diseñar las alternativas entre las cuales deben escoger los electores de Puerto Rico. Estas son algunas inquietudes que levanta a mí la propuesta. Luego de sus presentaciones, ustedes podrán expresar sus dudas e inquietudes. En el turno de preguntas y comentarios del público presente y los que están a distancia. Las preguntas las podrán hacer solamente por escrito, utilizando los volantes que se distribuirán a la mano en esta sala en su momento, o podrán enviarlas por correo electrónico a jose.garriga@upr.edu, jose.garriga@upr.edu, o por mensaje de texto al 787-448-2010. Y sin nada más que dilatar, dejo con ustedes enseguida a la profesora Cristina Ponza Crau. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. ¿Funciona el micrófono? ¿Sí? Ok, excelente. Le quiero, antes que nada, dar las gracias a la Universidad de Puerto Rico, al doctor Ferrao, al doctor Garriga Picó, por la invitación, y al profesor Cox Alomar por estar aquí para conversar conmigo y por su colaboración. Les recomiendo que colaboren. Ha sido una experiencia maravillosa. Pero estamos aquí para hablar del estatus, y hablar del estatus puertorriqueño nunca es fácil. Todos sentimos muchas emociones, yo las siento también. Pero hay que hablar sobre esto. Ya ustedes, yo no les tengo que explicar casi nada a ustedes, pero lo voy a explicar todo por si se está sintonizando alguien que no conozca, no entienda. Y por supuesto quiero contestar las preguntas del profesor Garriga Picó. Creo que lo que voy a decir las contesta, pero si no las contesto todas, usted me las pregunta otra vez después. Ok. Bueno, el profesor Cox Alomar y yo no estamos de acuerdo en todo. Yo soy estadista, siempre lo he sido y lo sigo siendo. Él no, yo voy a dejar que él diga qué es lo que él prefiere sustantivamente, pero yo soy estadista y sigo siéndolo. Pero más que nada yo quiero que Puerto Rico se descolonice de una manera justa, inclusiva, en que todos podamos creer en ese proceso. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo. El profesor Cox y yo pensamos que puede haber, no solo que puede haber, sino que hay un consenso que se ha perdido en la división que tenemos ahora con los dos proyectos actuales. Entonces, voy a hablar de cuáles son esos proyectos, voy a dar un poco más de detalles sobre los proyectos y luego de cómo llegamos a esta colaboración. Como explicó el doctor Garriga Picó, son el 1522, que es el proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado, y el proyecto 2070, con el título de autodeterminación, que es el proyecto para una asamblea constituyente, donde los puertorriqueños definirían las opciones y luego habría un plebiscito entre esas opciones que definiría la constituyente. Entonces, en las vistas, yo testifiqué en la de abril y en la de junio, el profesor Cox testificó en la de junio, y en la de junio estuvimos en oposición, porque yo, apoyando el 1522, que lo sigo apoyando, y el profesor Cox apoyando el 2070, que entiendo que hasta ayer creo que lo apoyaba, vamos a ver qué dice hoy. Me imagino que todavía. Entonces, ¿por qué yo apoyo el 1522? El 1522 le ofrece la estadidad a Puerto Rico sujeto a un segundo referéndum. En noviembre del 2020 hubo uno y la estadidad ganó con una mayoría de 52%. Y yo sé que hay controversia, pero yo lo que veo es una mayoría de 52%. Ni me importa esa mayoría, porque en mi opinión el Congreso le debe a Puerto Rico una oferta de estadidad
hace por lo menos 70 años y no más, sin nosotros tener que pedirla. Y nosotros podemos aceptarla o rechazarla, pero que el Congreso americano nos debe esa oferta, esa es mi opinión. Ofrézcanla ya. Llevamos aquí desde 1898, ofrézcanla. Y entonces nosotros decidimos. Lo que hace el 1522 es ofrecer la estadidad sujeto a un segundo referéndum. Tendría que ganar una segunda vez, y si gana una segunda vez, entonces el 1522 le requiere al Ejecutivo que declare a Puerto Rico estado dentro de un año. Y en ese año, pues, tiene que empezar esa transición. Yo, en mi opinión, ese mecanismo es el mecanismo necesario e ideal. El Congreso tiene que hacer una oferta. Los puertorriqueños deciden si aceptarla o no. Y si la aceptan, se requiere la implementación. El proyecto 2070, no estoy de acuerdo con él, no porque yo piense que las constituyentes en general son una mala idea, sino que una constituyente nos deja a nosotros definiendo para entonces votar, para entonces ir a donde el Congreso y decir, por favor, aprueben lo que escogimos. Y ya llevamos 70 años en eso. Por favor, aprueben. Por favor, presten atención. Por favor, hagan algo. Entonces, yo pienso que es esencial que el Congreso defina de antemano, ofrezca algo y nos dé la oportunidad a los puertorriqueños, nos empodere a aceptar opciones que se van a implementar. Aceptar una opción que se va a implementar. Entonces, cada uno de los proyectos tiene sus fortalezas y sus debilidades. La fortaleza del 1522 es el mecanismo, y la del 2070 es que, aunque no creo que una constituyente sea la manera de resolver este problema, sí estoy totalmente de acuerdo que es importante incluir a todo el mundo. Yo pienso que un voto de sí o no, como el que ofrece el 1522, incluye de cierta manera, pero reconozco que hay mucha gente, la gente que se opone a la estadidad, que no se sienten incluidos, que dicen, si ofrecen la estadidad sí o no, no sabemos cuáles son las consecuencias del no. Entiendo esa objeción. No creo que es una objeción irrazonable. Entonces, yo apoyo el 1522 por ese mecanismo, pero pienso que el 2070, al incluir todas las opciones descolonizadoras, y eso es esencial, a eso llega un momento, incluye algo también esencial, muy importante. Entonces, después de testificar el profesor Cox y yo, en oposición el uno al otro, conversamos. Y lo que dijimos, él va a tener su oportunidad de opinar sobre el 1522, sobre el 2070, pero yo creo que tengo permiso para decir que estuvimos de acuerdo que estos dos proyectos se van a torpedear, que el 1522 tiene una posición porque la gente no se, los que se oponen al Estado no se siente, los que se oponen a la estadidad no se sienten incluidos, y que el 2070 tiene oposición porque los que se oponen a una constituyente se preocupan que esa constituyente, seguida por un plebiscito, sin que el Congreso apruebe antes las opciones, no va a llegar a nada. Nosotros reconocemos que la oposición a cada proyecto es razonable, aunque también apoyamos nuestros proyectos por las razones que mencioné. Entonces, lo que dijimos nosotros, llegamos a la conclusión en nuestras conversaciones, que sí puede haber un consenso procesal y que es esencial que haya un consenso procesal, porque dos proyectos con tanta oposición que han dividido no solo a los puertorriqueños, sino a los congresistas aliados con cada lado, ninguno de los dos puede llegar a ser ley. Entonces vemos lo mismo de siempre, los puertorriqueños divididos ahora de otra manera. Hemos estado divididos antes y ahora estamos divididos de otra manera. Dos proyectos nuevos dividiéndonos otra vez. Y dijimos, vamos a tratar de articular y proponer un consenso procesal que no nos estamos inventando,
que combina las fortalezas de cada proyecto y que tiene base en nuestra historia, que el profesor Cox la va a describir. Entonces, lo que estamos proponiendo, voy a explicar ahora algunos detalles de lo que estamos proponiendo, porque se está hablando de esta propuesta, ¿qué es lo que es? Lo que proponemos es, básicamente, un mecanismo como el del 1522, donde el Congreso define y ofrece, y no es que defina sin prestarnos atención, define consultando con los puertorriqueños, pero tiene la responsabilidad de definir cuáles son las opciones que nos va a ofrecer, y entonces las tiene que ofrecer. Pero, ese mecanismo, pero, como el 2070, incluyendo todas las opciones descolonizadoras, que son las opciones no territoriales. Eso es lo que proponemos. Un plebiscito con aval federal, pero lo crítico es que las definiciones de las opciones tienen que ser aprobadas y aceptadas y ofrecidas por el Congreso. ¿Y por qué? Porque el Congreso no puede garantizar implementación sin definir de antemano y aprobar de antemano. Eso es lo que hace en el 1522, dice, admitimos a Puerto Rico, si votan que sí otra vez, si gana el sí, el Ejecutivo tiene que implementar. Ese es el mecanismo. Entonces nosotros hemos dicho, pues perfecto, el Congreso que haga eso con cada opción descolonizadora, las ponga en un plebiscito, se las ofrezca a los puertorriqueños y garantice la implementación de la que gane. Eso es lo básico. Ahora voy a aclarar, me quedan unos minutos. Yo puse esto aquí, pero estoy mirando el tiempo, pero no lo miré cuando empecé. Te quedan como 15 minutos. Oh, ok, fantástico. No me tomó tantos minutos, no te preocupes. Ok. Voy a aclarar varios detalles. El primero que quiero aclarar es que nosotros juntos nos oponemos a que se incluya el territorio. El territorio es la colonia, y esto es un proceso descolonizador. Si se incluye el territorio, no se descoloniza. En mi opinión, ni una mayoría puertorriqueña tiene el derecho de imponerle la colonia a Puerto Rico, ni una mayoría. Pero encima de eso, en mi opinión, los puertorriqueños, como yo interpreto nuestra historia y nuestro debate, los puertorriqueños no apoyamos el territorio. Los puertorriqueños han apoyado, muchos de ellos, el ELA. El ELA es territorial. Lo digo aquí, lo digo bien claro, lo he dicho por escrito muchas veces. El ELA es territorial como es ahora o mejorado. No hay forma de mejorar el ELA que no sea territorial. ¿Y por qué? Porque bajo la Constitución americana solo hay la opción del Estado o el territorio o soberanía bajo el derecho internacional, soberanía nacional bajo el derecho internacional. Y bajo esa soberanía puede haber independencia sencilla o puede haber libre asociación. Pero no hay otra opción. El compacto, ustedes conocen el compacto, llevamos 70 años estuvimos debatiendo que si Puerto Rico tenía un compacto o no. Solo hay una manera de tener un compacto con los Estados Unidos y es siendo Estado. Sin ser Estado, ¿se es territorio o hay que ser soberano nacional reconocido bajo el derecho internacional? Por esa razón, el ELA no puede aparecer en una papeleta de descolonización. El Departamento de Justicia americano no está de acuerdo. Dice que hay que incluir el territorio. Pues yo digo que nosotros los puertorriqueños tenemos que insistir que no se incluya. Hay que convencer al Congreso porque esto no se resuelve sin que el Congreso defina y ofrezca. Pues el DOJ dice que hay que incluirlo y nosotros tenemos que decir que no, que lo único que se puede incluir son opciones descolonizadoras. El segundo detalle, que no son detalles, son partes esenciales de la propuesta, ¿ok? Pues, ¿cuáles son las opciones? Las opciones descolonizadoras, hay un debate sobre eso. Aquí entramos en lo sustantivo, bueno, también con lo del territorio, esto es lo sustantivo, no lo procesal.
Pero lo procesal, para que funcione y esté claro, hay que hablar de lo sustantivo un poco, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Ha habido un debate? ¿Son dos o son tres? La estadidad es una opción. La independencia es otra opción. Yo he dicho por escrito y lo dije en la vista que, en mi opinión, son dos opciones, la estadidad y la independencia, y que dentro de la independencia se incluye, como dije antes, la independencia sencilla o la independencia con libre asociación. El profesor Cox ve tres opciones: la estadidad, la independencia y una opción distinta que no es la independencia, que es la libre asociación. Estamos de acuerdo en que la libre asociación es una opción bajo la cual Puerto Rico es soberano, nacional, reconocido bajo el derecho internacional. En eso sí estamos de acuerdo. Para mí eso es la independencia, para él es algo distinto. Pero nosotros estamos buscando consenso y yo no quiero que nadie se sienta incluido. Y si hay mucho puertorriqueño que piensa que las opciones son esas tres, conmigo está bien, con tal de que se definan correctamente y de una manera bien clara en la papeleta, para que cuando vayan los puertorriqueños a votar entiendan. Entonces, nos pusimos de acuerdo, vamos a poner tres en nuestra propuesta: la estadidad, la independencia y la libre asociación. Y definimos la independencia y la libre asociación como soberanía bajo el derecho internacional. Y entonces ponemos los detalles claros para que la gente entienda qué es lo que están escogiendo. Esa es nuestra propuesta. El último detalle, y entonces me callo un ratito, es que hay personas que dicen que si el Congreso define, el Congreso impone. Que el Congreso defina es una imposición imperialista. Y yo quiero tratar de convencer a todo el mundo que no es así. Que el Congreso tiene una responsabilidad de hacernos una oferta. Y que si el Congreso no define de antemano, el Congreso no puede garantizar la implementación. Y si el Congreso no garantiza la implementación de antemano, entonces nosotros estamos aquí votando sobre algo que el Congreso puede ignorar. Entonces nosotros tenemos que expresarnos, esto es lo que queremos, y el Congreso entonces tenemos que exigirle que defina. Pon eso en una papeleta, danos un plebiscito, danos la oferta y nosotros escogemos. Thank you very much, nosotros escogemos, pero ustedes tienen que hacer algo también. Ya llevamos 70 años con el Congreso diciendo, resuelvan allá ustedes y nos avisan. Y cada vez que les avisamos, nos ignoran. Ya no más, ya no más. Por eso pienso yo que eso de que el Congreso, cuando define, está imponiendo, no. Lo que está haciendo es lo que debe hacer, ofreciendo un proceso de autodeterminación para Puerto Rico que nos saque de este estanque colonial. Bueno, por ahora ya me callo. Muchas gracias, profesora. Y ahora el profesor Rafael Cox Salomar. Muchas gracias. En primera instancia, mi agradecimiento al doctor José Garriga Picó por esta iniciativa y este desprendimiento que ha tenido de hacer posible este encuentro, este conversatorio en la Universidad de Puerto Rico. Mi agradecimiento al rector Luis Ferrao también por hacer esto posible y, por encima de todas las cosas, mi agradecimiento a la profesora Cristina Doffi Ponza, por su voluntad de concertación, su voluntad de consenso. Lograr el consenso en escenarios como el nuestro es difícil. Y si, para refrescar la memoria un poco sobre la dificultad de lograr los consensos, dediquémoslos unos segundos a la memoria de Yitzhak Rabin o a la memoria de Anwar al-Sadat en Egipto, que pagaron con su vida la búsqueda del consenso. Así que la búsqueda del consenso en escenarios como el de Puerto Rico es una búsqueda contracorriente, es una búsqueda difícil en un terreno político escarpado, rodeado de precipicios y acantilados.
que es el escenario político de Puerto Rico. El consenso político en Puerto Rico ha estado escaso, mis queridos amigos, escaso. Pero dijo Santayana, el filósofo español, que aquellos pueblos que no aprenden de su historia están abocados a repetirla. Y ese es el gran desafío de Puerto Rico. El consenso, yo quiero poner un poco lo que ha planteado Cristina y la urgencia de lo que ella ha planteado. Yo voy a poner un poco en perspectiva histórica, quiero ubicar esto dentro de su contexto, porque el mal que aflige a Puerto Rico fundamentalmente es el mal de la hay una suerte de desmemoria. Nos ha dado amnesia histórica y se ha perdido la brújula y se ha perdido el sentido de los caminos que ya hemos recorrido los puertorriqueños. Y aquí en Puerto Rico el consenso ha estado escasísimo y en los momentos en que ha habido al menos algún dejo de consenso, ese consenso se ha venido abajo como un castillo de naipes. Rápidamente, esperemos que en el caso de lo que nosotros estamos planteando en este momento histórico, eventualmente se darán las condiciones para que un consenso como el que nosotros estamos abogando fructifere. Aquí en Puerto Rico nosotros arrancamos nuestra historia constitucional divididos entre autonomistas e incondicionales, y aún dentro del propio seno del partido autonomista había grandes divisiones, no solamente en lo sustantivo. Gente como Valdoriotti planteaba la autonomía política a la luz del régimen que Inglaterra había instituido en Canadá, y otros como José Celi de Aguilera planteaban la autonomía administrativa. En lo procesal habían divisiones horribles. Muñoz Rivera planteaba el pacto con los partidos monárquicos en España y Barbosa planteaba el pacto con los partidos republicanos españoles de fin del siglo XIX. Y esa ausencia de consenso entre Muñoz Rivera y Barbosa llevó a consecuencias funestas a raíz de la invasión del 98 y lo que vimos con los episodios aquellos de las turbas y toda la lucha que hubo, el retramiento electoral de 1900 a 1904. Y solamente en el siglo XX y XXI ha habido unos dejos de consenso. 1909, Barbosa y Muñoz Rivera se reúnen secretamente en una logia en Miramar para llegar a un consenso y eso no llega a nada. Luego, en 1924, allá a bordo del vapor Puerto Rico, José Toussoto y Antonio R. Barceló se dan la mano allá en sobrecubierta en esta embarcación y llegan a Puerto Rico de Washington con la idea de crear esta gran alianza entre las dos grandes fuerzas políticas puertorriqueñas, y ya vimos que aquello no funcionó. La primera vez en donde se planteó esto que Cristina y yo estamos en este momento abogando, un consenso procesal sobre la idea de un plebiscito federal, fue en 1945 con aquel proyecto Tidings Piñero, en la época aquella en la cual Piñero era comisionado residente y todavía estaba Rexford Tocqueville en Puerto Rico, y se planteó en el Congreso la posibilidad de una ley federal que viabilizara un plebiscito de tres alternativas: estadidad, independencia y el dominio, que era la fórmula británica autonómica. Pero el proyecto Tidings Piñero no fue para ninguna parte, en gran medida por la presión del Pentágono y otras fuerzas en Washington que no estaban dispuestas ni a considerar la soberanía ni considerar la estadidad tampoco para Puerto Rico. Andando el tiempo, en la época de la administración Kennedy, en el año de 1961, Muñoz Marín y García Méndez con Luis Ferré llegan al famoso acuerdo de Trujillo Alto, precisamente para viabilizar un plebiscito federal que incluyera las tres alternativas. Muñoz Marín había entendido, luego de la debacle del proyecto Fernós-Murray del 59 y luego de la presión que le metió la administración Kennedy, en el momento mismo en donde en Naciones Unidas iba fraguando la descolonización de gran parte de África, de Asia y del Caribe, de que tenían que estar todas las fórmulas en cualquier proceso que se llevara a cabo. Muñoz Marín llega y negocia con García Méndez y con Luis Ferré el apoyo del Partido Estadista Republicano a la posibilidad de lograr en Washington una ley de plebiscito federal
en donde estuvieran incluidas las tres alternativas, que es lo que nosotros planteamos. Ese acuerdo de Trujillo Alto, que coincide con la crisis de los misiles de 1962, de octubre de 1962, que coincide con el momento más álgido de la Guerra Fría, ese consenso no duró mucho, porque ya para principios del 63 estaban como perros y gatos el Partido Popular y el Partido Estadista Republicano, y se torpedeó en Washington entonces aquellos esfuerzos, y ya vimos lo que pasó en la vista con el congresista aquel republicano, John P. Saylor, que le cayó encima a Muñoz Marín allá en la vista que se llevó a cabo del proyecto Aspinall en Washington, 1963, poco antes del asesinato de Kennedy. Ese tracto de consenso luego se retomó en 1989 cuando Rafael Hernández Colón, al comenzar su tercer mandato, convoca a Carlos Romero Barceló y a Rubén Berríos para encaminar entonces un plebiscito federal en Washington. Ese fue el momento en donde por más tiempo se mantuvo el consenso, se buscaron unas concertaciones importantes, hubo proyectos aprobados a nivel de comisión y a nivel del floor de la Cámara. Esa era la época de Bennett Johnston, de Ron DeLugo. Ese fue el proceso en donde más lejos pudimos llegar los puertorriqueños. Y la razón que Cristina aduce a esto en su ponencia es que no era que existían proyectos torpedeándose unos a otros, era que todas las fuerzas políticas estábamos respaldando los mismos proyectos. Pero ¿cómo vamos a ir a Washington ella con el 1522 y yo con el 2070 y nos ponemos allí como si fuéramos gladiadores en un ring con alambre de púa a neutralizarnos nosotros mismos? Y en el 89, por mil razones distintas, se perdió una gran oportunidad en el momento mismo que se caía el muro de Berlín, que se fragmentaba la Unión Soviética, que Lituania, Latvia, Estonia advenían al concierto de naciones. Era el momento idóneo para que Puerto Rico pudiera lograr y pudiera entonces propiciarse este consenso del cual nosotros estamos hablando. Bien, así las cosas. Como señala la profesora, nosotros testificamos en las antípodas. Nosotros testificamos ella testificó como perito de derecho constitucional con respecto al 1522 y yo con respecto al 2070. Como dice la profesora, ella no ha renegado de sus posturas ni de sus ideologías, todo lo contrario. Yo sigo siendo soberanista, creyente en la Asamblea de Estado. Pero miren lo que pasa, es que si nosotros no estamos dispuestos a llegar a unos consensos mínimos, no vamos para ninguna parte. Yo entiendo como soberanista y como alguien que respalda la Asamblea de Estado que ese proceso de Asamblea de Estado es uno que no va a contar con la participación de esos compatriotas que creen en la estadidad. Va a ser muy difícil que los estadistas accedan a participar del proceso de Asamblea de Estado y que por lo tanto lo que va a haber es un torpedeo, un sabotaje en Washington. Lo más fácil en Washington es matar un bill. Mucho más difícil, como ya aprendió ahora también inclusive el propio presidente Biden, es lograr aprobar un bill. Si los puertorriqueños permanecemos divididos, pues entonces no vamos para ninguna parte. Así que, ¿qué es lo que nosotros proponemos, como señala la profesora? El plebiscito federal. ¿Por qué? Y José tiene una serie de preguntas. ¿Por qué? Bueno, primero, porque las tres consultas criollas, en Puerto Rico ha habido ya más de 5 consultas criollas en donde el Congreso no tiene nada que ver. Eso es un error, porque ya hemos visto que eso no funciona, pero seguimos dándonos contra la pared. ¿Por qué una nueva consulta? Bueno, porque la consulta de 2012, 2017 y 2020 no tiene legitimidad en Washington, no la consideran en Washington. Ninguna de esas tres consultas se considera en Washington legítima. Inclusive, CRS ha sacado informes con respecto a lo que ellos han catalogado como las irregularidades de la consulta del 12 y 17.
Y con esas consultas que no cuentan con el aval tampoco de justicia federal, no vamos para ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando se presentan proyectos de estatus en el Congreso o proyectos de cualquier otra naturaleza en el Congreso, las agencias del Ejecutivo siempre están involucradas en la evaluación de los proyectos que se consideran en el Congreso. ¿Y qué ustedes creen que va a decir justicia federal cuando le toque pasar revista, como ya lo ha hecho con respecto a las consultas que ocurrieron en 2012, 17 y 20? Obviamente va a decir que aquello no valió para parte. O sea, no tiene legitimidad. O sea, ¿para qué nosotros entonces seguir en lo mismo cuando aquí una gran proporción de los puertorriqueños tampoco le adscribe legitimidad a lo que ocurrió en el 12, 17 y 20? Vamos a hacer las cosas bien, de forma transparente, de forma inclusiva, como señala la profesora Ponza. Entonces, plebiscito federal, pero que tienen que estar todas las fuerzas políticas empujando esto. Plebiscito federal entre fórmulas no coloniales y no territoriales. ¿Qué significa eso? Bueno, que el actual, como señala la profesora, no puede estar en esa papeleta. Será legalmente viable, como dice justicia federal, pero no es constitucionalmente requerido que esté la colonial en ninguna papeleta. Eso es una batalla que tenemos que dar, porque si nos quedamos con lo mismo, pues no vamos para ninguna parte tampoco. Así que lo que nosotros estamos planteando aquí es un consenso en el mecanismo, en el vehículo, porque en este momento hay un grupo que planteamos la asamblea de estatus y hay otro grupo que plantea no el plebiscito, porque el 1522 fundamentalmente lo que plantea es un acta de admisión. Toma como feta complique, ya el país tomó una decisión y está requiriendo entonces que Puerto Rico acceda a la Unión. Y estamos en las antípodas, en los extremos, y así no vamos para ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Washington en este momento? Bueno, en este momento nadie sabe a ciencia cierta si el presidente de la Comisión de Energía de Recursos va a bajar los proyectos a Markup. Son dos proyectos que dicen lo contrario. Piensen ustedes, utilicemos el sentido común. ¿Puede la Cámara de Representantes Federal o debe la Cámara de Representantes Federal o es deseable que la Cámara de Representantes Federal apruebe dos proyectos sobre el estatus de Puerto Rico que plantean diametralmente lo contrario? Pensemos en eso por un momento. ¿Hace sentido eso? Hay una división en el caucus demócrata de Nancy Pelosi en este momento con respecto a qué hacer con estos proyectos. Obviamente la congresista Nidia Velázquez, la congresista Alexandria Ocasio van por un camino y obviamente dentro del caucus demócrata hay gente que simpatiza también con la postura del 1522, el proyecto de Darren Soto y de Jennifer González. Y entonces un caucus demócrata que en este momento está dividido con respecto al margen prestatario federal, que está dividido con respecto inclusive a aspectos importantísimos de los proyectos del presidente Biden, encima de todo eso, nosotros vamos a añadir también otra locura, otra división más, pero no vamos para ningún sitio. Así que yo entiendo que Cristina y yo en ese sentido nos estamos un poco adelantando a los acontecimientos. Existen personas en este momento que no creen en este consenso que nosotros estamos planteando. Existen personas en este momento que entienden que esto es contraproducente para sus intereses, que no están pensando en los intereses del pueblo de Puerto Rico, que están pensando en el interés de su tribu política. Pero de aquí a unos meses ustedes van a ver, cuando se torpedeen esos dos proyectos y no pase absolutamente nada, ustedes van a ver que esta propuesta del consenso procesal es la única salida que nos queda a los puertorriqueños. Nosotros cuando hemos actuado unidos, que ha sido poco, hemos logrado mucho. Las veces que hemos actuado unidos, hemos logrado mucho los puertorriqueños. Y esta batalla que tenemos que dar de estatus no la vamos a lograr, no la vamos a librar a menos que nos unamos. Y yo quiero, para concluir, dar un poco de lo que es la visión global de los procesos de descolonización. Los procesos de descolonización que se cimentan
en la ausencia de consensos y en la ausencia de legitimidad, léase el proceso que se dio ahora en Sudán del Sur. ¿Están ellos ahora mismo en una guerra civil? ¿Y por qué ustedes creen que están en una guerra civil interna en Sudán del Sur? Porque ese proceso que se dio realmente no era un proceso que contaba con la legitimidad de todos los grupos políticos. ¿Por qué ustedes creen que hay problemas en Chechenia? ¿Por qué hay problemas en Cataluña? ¿Por qué hay problemas y diferendos? Y los hubo, por ejemplo, en el contexto de Timor Oriental. ¿Por qué hay tantos problemas en lugares en donde no se hicieron bien las cosas? Porque no hubo legitimidad y no hubo consenso entre las fuerzas políticas. Los movimientos descolonizadores exitosos, que no han estado exentos de traumas, recordemos Gandhi y Jinnah cuando tuvieron que negociar la partición del subcontinente indio. ¿Ustedes creen que Gandhi estaba de acuerdo con eso? No, pero tuvo que llegar a un consenso con los musulmanes y con Mountbatten para poder acceder a la independencia de la India. ¿Ustedes creen que Granly Adams estaba de acuerdo con Errol Barrow en Barbados con respecto a la modalidad de independencia o el timing, la cronología? No, pero tuvo que llegar a un consenso. ¿Ustedes creen que Norman Manley quería la independencia como finalmente se negoció en Jamaica? No, pero tuvo que llegar a un consenso con Bustamante para poder acceder a esa independencia. Y así uno a uno de esos procesos de descolonización exitosos, de alguna manera tienen que tener unos consensos mínimos entre los actores políticos, porque de lo contrario el imperio sigue controlando. Esa es la realidad y ha sido la tragedia de Puerto Rico, pero esta tragedia no es nueva, esta ha sido la tragedia histórica de Puerto Rico, es la falta de consenso. Así que esperemos que este esfuerzo rompa un poco este tranque y podamos acceder hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Cox Salomar. Quisiera ahora que si hay los papelitos para las preguntas, Juan Carlos, tú eres tan amable. Del doctor Corrales. Esta es una oportunidad. No sé si la profesora Ponza Kraus quiere hacer algún comentario sobre lo que dijo el doctor Rafael Cox Salomar. Sí, se lo acabo de hacer a él. Le dije que me convenció. Que hace falta un consenso. Y no sé si el profesor Cox Salomar quiere aceptar la comprensión. No, te ha aceptado todo. Así que estamos en clima de consenso aquí. Dice, para decidir, los votantes necesitan detalles sobre qué significa cada fórmula, cómo se presentará eso, los detalles del contenido de la fórmula. Es una pregunta que también ayer discutía en una de mis clases de los estudiantes del Sistema Político de Puerto Rico, que Rafa, se van a beneficiar mucho de las cosas que has dicho, deben estar viéndonos a través de conexión. Y toda esa historia política la hemos repasado en el curso y sientes cuando tú lo oyes de otra persona, entonces le crees al primero que te lo dijo. Así que me alegro que hayas hecho eso. Pero se hace mucho énfasis por parte de los estudiantes, también como esta persona que hace la pregunta, de cuál es el contenido, qué significa la independencia, qué significa la libre asociación, qué significa la estadidad, cuándo se va a pagar contribuciones bajo la estadidad, cuáles son los poderes soberanos que se van a entregar o se van a prestar durante el tiempo que estemos en una libre asociación, cuáles son los poderes que se darían de inmediato bajo una independencia y cuáles tardarían un tiempo en llegar. ¿Cuál? Adelante usted. Bueno, yo empiezo yo y después Rafael que corrija o añada. Ok. Nosotros hemos escrito una propuesta, un proyecto, el cual proponemos no como la palabra final, sino para que se discuta. En ese proyecto hemos puesto todos los detalles que nosotros pensamos que deben aparecer, con la excepción de detalles que el Congreso tiene discreción para hacer una decisión u otra y tiene que hacerla. Entonces, lo que nosotros esperamos, estamos optimistas hoy, pero lo que esperamos es que esta propuesta
la consideren los políticos en Washington y los puertorriqueños. En Washington ahora hay más puertorriqueños en el Congreso que antes. Por eso hay más esperanza, creo yo, que antes. Porque no solo está la comisionada residente, sino Velázquez y Ocasio y Soto y Richie Torres. A esta gente le importa este tema, están tratando de empujarlo. ¿Okay? Entonces, nosotros en esta propuesta que no hemos publicado, pero la vamos a publicar muy pronto, hemos puesto todos esos detalles y lo que esperamos es que los políticos en Washington la consideren, la tomen en serio, decidan que quieren llegar a un consenso y entonces hablen, consulten entre ellos, con los puertorriqueños, con los partidos, con el pueblo, que se haya una discusión, que hayan vistas, que se discuta en la televisión, en la radio, las universidades. Ese es el ideal. Entonces, esos detalles, nosotros lo que proponemos es que tienen que aparecer en un proyecto que incluya no solamente los detalles, sino lo que va a decir la papeleta específicamente. Eso es lo que tiene que aprobar el Congreso, que todo el mundo lo vea antes, que todo el mundo diga, opino que esto, opino lo otro, opino lo que sea, y que se llegue a un consenso también sobre las definiciones. Pero voy a decir una cosa más. Consenso sobre las definiciones está difícil. A la misma vez, ya yo dije, las no coloniales están claras. Las opciones no territoriales, no coloniales, descolonizadoras, sus cualidades básicas las define el derecho en sí, el derecho constitucional y el derecho internacional. Lo que quiero decir con eso es que la estadidad, el Congreso obviamente no tiene discreción de definir la estadidad en cada detalle. La estadidad sabemos lo que es. Viene con 2 senadores, no con 3 o 4. No hay discreción. Se sabe lo que es eso. Y lo mismo con la independencia y con la libre asociación, tienen ciertas cualidades que las define el derecho. Esas son las opciones descolonizadoras y sabemos cuáles son. Los detalles que hay que aclarar es, número 1, esos detalles, las cualidades esenciales para que la gente sepa si escojo esto, esto es lo que estoy escogiendo, sé lo que estoy escogiendo. Y también hay las cualidades que, sobre las cuales tiene discreción el Congreso. Por ejemplo, con respecto a la estadidad, tiene que haber una transición, obviamente, con respecto a todas las opciones. Pues con respecto a la estadidad, ciertas cosas están definidas, no cambian. Y ciertas cosas, en particular en la transición, el Congreso tiene que decidir. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que no vamos a hacer, esto lo podemos hacer, pero no vamos a hacerlo. Tienen que decidir, explicar, ofrecer. Al igual con la soberanía nacional bajo el derecho internacional, ya sea independencia o libre asociación. Hay ciertas cualidades que no pueden cambiar, pero ahí el Congreso tiene más discreción, especialmente con respecto a la libre asociación, porque la libre asociación se llega a un acuerdo entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pues ahí hay que negociar. Entonces, lo que proponemos nosotros es que se ponga lo esencial en la papeleta y en el proyecto para que la gente escoja sabiendo lo esencial y luego se deje a negociación lo que se puede negociar. Voy a dar un ejemplo porque este ejemplo es importante y estoy segura que Rafael también va a querer comentar sobre esto. En Puerto Rico ya sabemos todos que es bien importante la ciudadanía. ¿Qué le va a pasar a nuestra ciudadanía americana si escogemos soberanía nacional bajo el derecho internacional, si escogemos la libre asociación o la independencia? Creo que bajo la independencia está bastante claro que se acabó la ciudadanía americana, pero no para los ciudadanos actuales. Hay mucha confusión con respecto a esto. Pero yo les digo, como experta en derecho constitucional, si uno ya es ciudadano, no le pueden quitar la ciudadanía sin su consentimiento, aunque Puerto Rico sea independiente. No se la pueden quitar. Es de ahora en adelante que pueden dejar de conferirla. El Congreso puede decidir que si Puerto Rico es independiente, pues empezando mañana, la semana que viene, cuando sea, pues ya, la gente nacida aquí no es ciudadana americana. Ahí sí hay discreción. ¿Ok?
con la libre asociación, en esa negociación, los puertorriqueños, si escogen esa opción, van a querer saber, esto es con o sin ciudadanía. El Congreso tiene discreción total para decidir, también en esa circunstancia, ¿la damos o no la damos? Nosotros proponemos que decidan de antemano, porque cuando el pueblo vote, tiene que entender si van a dar la ciudadanía con la libre asociación o no. Pero también tiene que entender, esto es esencial y lo ponemos en nuestra propuesta, que si el Congreso confiere la ciudadanía bajo la libre asociación, siempre retiene el poder de dejar de conferirla de ahora en adelante. Pueden decir, la conferimos hasta ahora o hasta el año que viene, cuando sea. Retienen su poder. Entonces, la ciudadanía es tan importante que es esencial que para cada opción eso se defina de antemano. Eso no se debe dejar a la negociación. Se podría negociar, pero lo que tiene que hacer el Congreso es decir, ok, tomamos esta posición de antemano. ¿La damos o no la damos? Y si la damos, hacemos bien claro que siempre podemos cambiar esa decisión en el futuro. No ahora, no quitándosela al que la tenga ya, sino en el futuro. Hablé mucho, pero quería aclarar eso. Nuestro proyecto pone todos esos detalles y donde tiene que decidir el Congreso, donde no lo requiere el derecho, sino que lo tiene que decidir el Congreso, como por ejemplo la ciudadanía bajo la libre asociación, pusimos, decidan y pongan claro, pónganlo aquí, número o lo que sea, pónganlo aquí. Y eso tiene que aparecer en la papeleta. Así que lo que proponemos es que la propuesta se discuta, que se decidan los detalles y que el Congreso lo ponga en un proyecto de ley para entonces ofrecerlo. No sé si contesté bien, pero... Y que, excelentemente bien, profesora. Quiero darle la oportunidad al profesor Rafael Cox, que también abunde sobre ese tema, pero quiero aprovechar para incluir una pregunta relacionada para que también la pueda atacar. Dice, los proyectos también aspectos económicos sobre la admisión de Puerto Rico en caso de que se dé el paso o aceptación. Si a largo plazo existe una conciencia en el Congreso sobre este asunto. Sí, tres puntos distintos, ¿verdad? El primer punto de todos, yo creo que el punto de partida es que de lo que se trata esto es de un proceso de libre determinación. No puede haber libre determinación si no hay una información fehaciente, si no hay una conciencia de qué es que se está votando. Así que ese es un principio fundamental, ese es un principio inalienable del derecho internacional y Estados Unidos obviamente está vinculado por ese derecho internacional como el propio Senado de Estados Unidos así lo ha ratificado cuando ratificó la Convención de Derechos Políticos y Sociales a principios de los años 90. ¿Qué significa libre determinación? Bueno, significa precisamente lo que estamos planteando, de que el país sepa con exactitud cuál es el alcance sustantivo y cuál es la transición hacia cada una de estas fórmulas. En el caso específico del proyecto HR 1522, del congresista Darren Soto y la comisionada, precisamente eso es uno de los defectos fundamentales, diría yo, defectos fatales del proyecto, y es que no tiene una delineación de la transición económica hacia la estadidad, e inclusive no hace alusión alguna al tema de deuda, al tema de promesa, qué sucedería. Justicia Federal plantea que promesa se queda aún bajo la estadidad, no queda claro entonces en el proyecto. Yo entiendo que esos son detalles importantes que el pueblo de Puerto Rico tiene que conocer. De la misma manera, coincido con la profesora Ponza, el tema de la ciudadanía, desde el 17 para acá se ha convertido en piedra angular del debate de estatus. Eso no lo despinta nadie. Y hay que saber con exactitud, como señala la profesora Ponza, el derecho constitucional doméstico americano requiere la preservación y la protección de la ciudadanía americana conforme la 14ª enmienda, conforme la 19ª enmienda,
conforme la 24ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así que un derecho fundamental. Entonces, los puertorriqueños que tenemos la ciudadanía americana como cuestión de nacimiento, preservamos esa ciudadanía indistintamente del estatus político al que Puerto Rico acceda. Eso es una cuestión de un principio de derecho constitucional y está más que claro. Yo creo que sobre eso existe consenso absoluto entre todas las fuerzas políticas, pero más allá, obviamente, sobre este tema existe consenso absoluto entre todo el gremio de la Academia Legal Americana. La pregunta es, ¿qué sucede con la ciudadanía de aquellos que no han nacido? ¿Cuál es el impacto del cambio de estatus prospectivamente a futuro sobre aquellos que no han nacido? Puerto Rico, entonces, y aquellos que nazcan luego de acceder a la soberanía, ¿tendrían algún tipo de relación, ya sea ciudadanía recíproca, ya sea algún tipo de acceso a los Estados Unidos preferente, como se tuvo antes el 17, algo parecido a lo que tiene la Samoa Americana? ¿Cómo daría? ¿Habría doble ciudadanía? ¿Cómo se concreta todo el tema de la ciudadanía? Y eso es una pregunta importante, y eso es una pregunta que requiere ponderación, que requiere estudio. Bien, en el sistema americano, ¿quién decide los asuntos con respecto a los territorios y a la disposición de los territorios? ¿Es justicia federal o es el Congreso? Es el Congreso. Son asuntos que están sujetos a negociación con el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, que es lo que intima la profesora Ponza, es quien dispone de los territorios. Esa negociación es una negociación eminentemente política. Y hay que ver qué es lo que el Congreso de los Estados Unidos está dispuesto a dar y qué es lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar dentro de una negociación bilateral. Desarrollo económico que plantea el profesor Garriga Picó y aduce también. ¿Qué hace la pregunta? ¿Qué hace la pregunta? Y la profesora Ponza también, de alguna manera, ¿verdad? También toca el tema un poco y es, por ejemplo, en esa propuesta que nosotros hacemos, que tiene un componente sustantivo amplio, entramos en detalle con respecto, por ejemplo, a cómo serían las relaciones de Puerto Rico desde el punto de vista comercial internacional bajo la libre asociación. Se trata el tema de la cuestión de la defensa de Puerto Rico bajo la libre asociación. ¿Qué pasaría en términos de la defensa? ¿Seríamos un país desmilitarizado? ¿Cómo se atenderían asuntos de seguridad nacional? ¿Cuál sería el rol de Estados Unidos? ¿Cuál sería el rol nuestro en el tema de relaciones exteriores, relaciones diplomáticas? Todo eso está atendido en la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y hay asuntos, como señala la profesora Ponza, en donde hemos querido abrir un espacio precisamente para que sea el Congreso, en conversación con las fuerzas políticas, que lleguen a unos entendidos con respecto al alcance de unas áreas importantes, entre ellas la ciudadanía, entre ellas asuntos de transferencias federales, ¿verdad?, que en este momento se dan en el contexto de Puerto Rico y qué rumbo y qué forma tomarían bajo las modalidades de soberanía. Con respecto a la libre asociación, un poco para concluir eso, que también es una pregunta que está ahí, yo veo la libre asociación como un estatus independiente, un estatus que es distinto a la independencia, y me suscribo a lo que ha planteado la Corte Internacional de Justicia con respecto a la libre asociación. Vamos a tener, estamos llegando a las preguntas, vamos a tener que a lo mejor juntar algunas para poder avanzar. Tenemos una primera pregunta aquí que dice, hablando de consenso, dice, ustedes no han dicho que históricamente hablando, desde 1898 al 2021, ha sido el Congreso de Estados Unidos el que se ha boteado y destruido toda propuesta de cambio de estatus. ¿Qué debemos hacer como pueblo ante la total inacción del amo imperial y el Congreso, que es el Congreso de Estados Unidos? Y otra que me acaba de llegar, en el año 2000, el Departamento de la la forma constitucional, el Departamento de Justicia, en su carta al senador, a un senador, estableció la forma constitucionalmente de la independencia como la Filipina y Estado y territorio bajo la soberanía de Estados Unidos. ¿Por qué no usar eso? O
sea, que está definida esta en ese momento. Ok. Adelante. Estoy de acuerdo que desde el 1898 hasta ahora el Congreso no ha cooperado. A la misma vez, nosotros hemos estado divididos, como explicó el profesor Cox, y para el Congreso es mucho más fácil no hacer nada si estamos divididos nosotros. Entonces, seguimos divididos ahora, pero la división ahora es una división nueva también. O sea, estos dos proyectos, estos dos procesos nos han dividido de otra manera. Y mientras tanto, hay por lo menos una división, yo voy a enfatizar una, que ya no existe o no es igual. En el pasado, durante, por lo menos desde el 52 hasta hace un par de años, estábamos divididos sobre cómo definir el ELA, que si era un compacto o que si era el territorio. En mi opinión, como yo interpreto la historia de este debate, esa división una y otra vez ha sido la razón del tranque. Porque el Congreso dice, pues vamos a resolver, digo, no dice nada, pero ciertos congresistas dicen, vamos a resolver, resolvemos con la estadidad, la independencia y el territorio, y los que apoyan el ELA dicen, no, 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 el ELA no es territorial. Y los estadistas y los independentistas dicen que sí es territorial, y ahí estamos trancados. Entonces el Congreso, en mi opinión, jamás ofrecería el ELA no territorial, porque eso no existe, el Congreso no puede ofrecerlo. Ahí hemos estado trancados. Entonces yo pienso, yo sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero mi esperanza es que sean menos ahora. Que en los últimos 5 años, desde que el Congreso creó la Junta y desde que el Tribunal Supremo Americano dijo varias veces Puerto Rico es un territorio, que ya no hay que pelear por el compacto. Se acabó esa pelea, no hay compacto. No estamos divididos por eso. Entonces me parece irónico que ahora que hemos resuelto ese problema, estamos divididos por este proceso. Y pienso yo que si no estamos peleando por el compacto, podemos llegar a un consenso procesal y ahí sí empujamos al Congreso. Eso no quiere decir que sea fácil, pero empujamos. Entonces, por eso pienso yo que las circunstancias ahora mismo son distintas. El Congreso ha saboteado, no ha cooperado. Pero por lo menos no puede decir, ustedes mismos no están de acuerdo sobre cómo definir las opciones. Nosotros podemos estar de acuerdo que lo que queremos son opciones no coloniales y que esas opciones no incluyen el territorio, ni incluyen el ELA, ni aún mejorado, sigue siendo territorio. Entonces, la segunda pregunta está relacionada a esa. Entendí que la segunda pregunta es, ¿por qué no la estadidad, la independencia y el territorio? Nosotros, como expliqué antes, pensamos que no se debe incluir el territorio. El territorio, la Constitución lo permite, obviamente, eso es lo que somos ahora. Pero, como dijo el profesor Cox, no lo requiere. Y nosotros lo que estamos diciendo es que si vamos a descolonizar, no vamos a ofrecer la opción de la colonia. Número uno, porque es colonia. Y número dos, porque confunde. Si uno pone el territorio en una papeleta de descolonización, entonces va a haber alguna gente que va a pensar, espérate, ¿esto puede descolonizar? ¿Cómo? Se confunden. Eso no es claro, eso confunde. Por eso pienso que no puede ser estadidad, independencia y territorio. Dije a un principio que yo misma pienso que es estadidad e independencia, y bajo la independencia puede ser o independencia sencilla o independencia con libre asociación. Y ya el profesor Cox ha explicado que él ve la libre asociación como una opción distinta y ya ha explicado que llegamos a un consenso. Ponemos tres, pero las definimos correctamente. Eso es lo que debe ser. Esas son las opciones descolonizadoras. Y el profesor, estoy de acuerdo con él, con el profesor Cox, que bajo el derecho internacional se reconocen tres: estadidad, o sea, integración, independencia y libre asociación. Es cierto. Yo digo que la libre asociación es la independencia porque bajo el derecho americano o se es Estado, o se es territorio, o se es independiente con o sin libre asociación. Pero él tiene razón, que bajo el derecho internacional se reconocen las tres.
Pues aquí cabe el consenso. Ponemos esas tres y las definimos bien claras y correctamente. Rafael, ¿algo tú quieras añadir? O sí, hay varias observaciones bien puntuales. La primera de ellas es que cuando Julio César allá llegó a la Galia Cisalpina y dejó a Pompeyo Magno en Roma y se topó con aquellas tribus galas, ¿qué fue lo que dijo? Divide y vencerás. Y entonces cuando vamos al Congreso y estamos divididos, el que vence es el imperio. Porque déjenme decirle algo, mis queridos amigos. ¿Ustedes se creen que India hoy fuera independiente, hubiera logrado su descolonización, si no fuera porque Gandhi estaba metiéndole presión a los británicos con la marcha de la sal y la marcha al océano y todo aquello? ¿Y tú te crees que Bolívar, si no hubiera metido presión, Fernando VII todavía estuviera en control los españoles de Venezuela? Y si no fuera por Martí, si no fuera por Maceo, y si no fuera por Rizal, Cuba y Filipinas aún estarían todavía en manos del Imperio Español. Y el Imperio Español todavía estuviera ahí si no fuera por Washington y Hamilton y Patrick Henry. Give me liberty or give me death. Todavía los Estados Unidos estuvieran en manos de los descendientes de los Hanover. Esa es la realidad. Así que en la medida en que nosotros no hemos empujado desde el consenso, el Congreso, pues, porque es que los temas coloniales no ocupan las primeras planas de los periódicos americanos. Tener una colonia es una mala palabra. Usted plantearle a un americano en Washington que Estados Unidos tiene un colonies problem, es un insulto. Fíjese que los ingleses tenían el Ministerio de Colonias, pero los americanos jamás han tenido un Ministerio de Colonias. Ellos tienen el Departamento de lo Interior, porque ellos fundaron aquella nación fundamentalmente dentro de un proyecto anticolonial. Tener colonias para ellos es completamente contrario a los principios fundacionales de aquella república, ¿no? Y de repente, pero ellos no lo admiten todavía, ¿verdad? Entonces, pues, en la medida en que nosotros no hemos tenido consenso, pues hemos permitido que la indiferencia del Congreso se enquiste. Y eso es lo que ha pasado. Esa es la primera observación. Entonces, observación con respecto al Estado Libre Asociado. Yo coincido con Cristina, tengo algunas diferencias con ella, ¿verdad? Yo entiendo que todo el discurso del Estado Libre Asociado en gran medida fue promocionado por los Estados Unidos en un momento histórico después de la Segunda Guerra, cuando había una propaganda, cuando había una descolonización en el Caribe británico, en el mundo británico, en el mundo francés, en el mundo colonial holandés, y Estados Unidos tenía que hacer algo. Y tenía que hacer algo que no fuera ni la estadidad, porque eso no estaba bien visto en Washington en aquel momento, una década antes de Brown contra Board of Education, ¿ok? Ni tampoco estaba bien vista la independencia, porque Estados Unidos en aquel momento histórico, en plena, a comienzo de Guerra Fría, no iba a entregar a Puerto Rico. Así que se fragua esto del Estado Libre Asociado y se le da una legitimidad jurídica a través de las decisiones del primer circuito de Boston, comenzando con Mora Mejías en el año 53, y se acude a Naciones Unidas, la administración de Eisenhower, y se logra aquello, la 748, el 28 de noviembre de 1953, en donde hubo más abstenidos que votos a favor, y se crea la impresión de que aquí ya no hay un problema colonial. Ya sabemos todos que eso no es cierto. Así que lo del Estado Libre Asociado, de que Puerto Rico había accedido a una nueva dimensión del federalismo americano, que había una cosa en la naturaleza de un convenio bajo la ley 600 y la ley 447 y todo aquello, realmente no fue algo de la imaginación fértil de los puertorriqueños únicamente. Eso fue un asunto que los Estados Unidos promocionaron para poder atender sus propios intereses geopolíticos, y que ahora realmente ya en los Estados Unidos nadie habla de eso. Yo no creo, y en ese sentido la profesora y yo tenemos algunas diferencias de criterio, ¿verdad? Y es saludable tener diferencias de criterio. Yo entiendo que todo esto del estatus es un asunto que requiere voluntad política más allá del tema estrictamente constitucional. Yo creo que esto no es un asunto jurídico, yo creo que esto es un asunto político. Si los Estados Unidos realmente quisieran que Puerto Rico tuviera un Estado Libre Asociado como Dios manda, hace rato que lo hubieran hecho, y no hubiera habido Corte Suprema que se hubiera metido en el medio, posiblemente invocando la doctrina de la cuestión política. Pero la realidad es que en este momento histórico tal parece que a los Estados Unidos no le interesa ese camino, y así lo han dejado más que claro después de promesas, Sánchez Valle, Franklin, Aurelio y todo lo que ha venido,
y lo que va a venir y que ustedes creen que va a pasar en Baello. Más 9-0. Es más, vamos a hacer otro foro. Vamos a terminar con las unas preguntitas, pues ya tenemos que terminar la transmisión. Hay un comentario y tres preguntas que son sobre el mismo tema, y creo que cuatro preguntas que son sobre el mismo tema y que ustedes más o menos podrán atender rápidamente. El comentario es: no es accidental el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos establezca que el trasfondo no incorpore, que el territorio no incorporado tiene que aparecer en cualquier plebiscito, ya que la Ley Federal 1376 de 2016 establece dos condiciones para las definiciones que incluidas. Primero, constitucionalmente viable, y segundo, compatible con la política pública del Congreso sobre Puerto Rico. Ese es el comentario. Gracias. Las preguntas, entonces, tienen que ver principalmente con la libre asociación. Parece que un grupo de estudiantes interesados en este tema. Y dice uno: ¿cómo definen ustedes la libre asociación, cada uno de ustedes? Cuando se habla de un acuerdo de libre asociación, la noción de comprometer el Congreso con los futuros términos de un acuerdo negociado en un presente, ¿es constitucional? La provisión de un acuerdo de libre asociación con soberanía nacional equivale a un tratado que pueda modificarse en el futuro por alguna de las partes. Y finalmente, ¿hay un ambiente en el Congreso para un proyecto de estatus? ¿Y hay posibilidad de un compromise bill? Con eso terminamos la asignación. Ok, excelentes preguntas. Yo, la primera pregunta, yo estoy de acuerdo que no es, ¿cómo fue que dijo? Coincidencia, que el Departamento de Justicia dijera que hay que incluir el territorio no incorporado, que eso es lo que somos. Déjeme aclarar, yo tengo un problema con ser territorio incorporado o no incorporado, no me importa. Los territorios no tienen derecho al voto, por eso me opongo. Pero, ok, quieren incluir el territorio porque plantean dos criterios, que es constitucional y que es consistente con la política pública. Lo que dijeron fue del Ejecutivo, no del Congreso. El Congreso no ha dicho. Oh, bueno, sí, ok, consistente con la política, el DOJ dijo que con el Ejecutivo, pero ok, está bien. Pues yo, en mi opinión, hay que cambiar esa política pública. La contestación al criterio es, ya dejen esa política pública, ya, no más. Es constitucional, pero también voy a decir, porque no quiero ceder eso completamente, es constitucional en el sentido de que el Tribunal Supremo Americano se inventó esto de lo no incorporado y que la Constitución tiene una cláusula territorial. Pero la historia, la estructura, el federalismo americano, toda la evidencia está en contra de los territorios permanentes. El estatus territorial jamás fue permanente y lo no incorporado lo que hizo fue crear colonias permanentes. Entonces yo pienso que ni es constitucional, que el Tribunal Supremo debía reconocer eso. Eso está aún más difícil, pero también estoy trabajando ese ángulo. Okay. Entonces... para contestar la segunda pregunta, dar mi opinión. No sé si nos están preguntando, bueno, ¿cómo la definimos? Y que si es constitucional que el Congreso se comprometa a un acuerdo el cual no se pueda modificar. Mi posición, y entiendo que estamos de acuerdo, pero Rafael va a tener la última palabra, que diga él. No es constitucional que el Congreso entre a un tratado, un convenio, un como sea que uno le diga, de libre asociación que no se pueda modificar. Siempre se puede modificar, porque en la relación de libre asociación hay dos soberanos que entran a un acuerdo. Y yo sé que aquí también se ha debatido que si es necesario ser independiente primero y entonces negociar. No es necesario. Se puede negociar y entonces llegar al acuerdo. No, que yo entienda,
No hay que declarar la independencia ni que los Estados Unidos la acepten antes de entrar a la libre asociación. Puede ocurrir simultáneamente, pero ese acuerdo entre dos soberanos y los soberanos bajo el derecho internacional no pierden el poder de rechazar el acuerdo. Y de acuerdo con el acuerdo que nosotros estamos proponiendo, sé que hay que dar notice, hay que dar aviso bajo el acuerdo que vamos a modificar o que vamos a modificar y queremos negociar o que vamos a terminar el acuerdo. Puerto Rico tiene ese poder y los Estados Unidos tienen ese poder. Se puede llegar, los tratados hay que tomarlos en serio, por supuesto. Hay que respetar los tratados, pero que el soberano retiene el poder de acabar con ese tratado, eso hay que reconocerlo y así definimos la libre asociación. Y pensamos, estamos de acuerdo, que los puertorriqueños cuando vayan a votar tienen que entender eso. Por más que te guste esto, esto se puede acabar y si se acaba, entonces Puerto Rico es independiente y se acabó. Así lo definimos. Creo que ahí lo dejo. Lo primero que hay que entender, como señala la profesora Ponza, es que un tratado en el derecho doméstico americano es y constituye la ley suprema de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay una cláusula de supremacía en la Constitución Federal, artículo 6 de la Constitución Federal, que establece primero viene la Constitución Federal, las leyes federales y los tratados que tienen igual estatus, igual prestigio, y luego los estatutos estatales. Obviamente los tratados son anulables unilateralmente, señores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es posible que planteemos que Puerto Rico acceda a la soberanía internacional bajo la libre asociación y entonces que Puerto Rico no tenga el poder para ponerle fin a esa relación? Es que uno de los atributos fundamentales de la soberanía es que tú te puedes determinar libremente. Claro, el acuerdo de libre asociación tendría disposiciones específicas del tiempo con antelación que había que plantear esto y el mecanismo jurídico para poder entonces ponerle fin a la relación. Todo eso está contenido en la propuesta que nosotros hemos esbozado. Pero no puede haber una relación no colonial y no territorial en donde Puerto Rico no tenga poder para decidir si ponerle fin o no a la relación. Claro, la excepción es la estadidad, como aprendió Robert Lee y Jefferson Davis. Porque la estadidad es a sangre y fuego, es permanente, es para siempre, no existe forma. Eso quería John C. Calhoun y aquella gente, poder zafarse de la estadidad, no es posible, la estadidad es para siempre, ¿no? Así que esas son las diferencias. Entonces, con respecto al asunto este de si tú puedes atar al Congreso para siempre, eso es un debate grandísimo que no vale la pena entrar en él en este momento, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, pero fundamentalmente los Estados Unidos se atan para siempre cuando admiten un territorio a Estado, cuando disponen de un territorio a la independencia, como fue el caso de Filipinas en 1946, y como se hizo conforme la Ordenanza del Noroeste de 1787, que se fue reautorizada por el primer Congreso en 1789, en donde se establecieron unos pactos que utilizaban el lenguaje de forever, permanent, etcétera, de un compromiso de estadidad para los territorios del noroeste, que son Ohio y toda esa gente que accedieron eventualmente a la estadidad. Esos son los contextos sobre si Estados Unidos se puede atar para siempre a través del Congreso y demás, pues es un debate grandísimo y eso todo tiene un ribete político. Obviamente Estados Unidos necesita herramientas para poder atender sus intereses geopolíticos y eso hay que entenderlo. Bueno, pues con eso llegamos al fin del conversatorio. Quiero, para terminar, dar las gracias de nuevo a la doctora Cristina Ponza Kraus y al doctor Rafael Cox Alomar por habernos acompañado en el día de hoy. Me parece que es claro que cuando existe un ánimo patriótico siempre hay un ánimo de conversar y de llegar a acuerdos, aunque estemos en desacuerdo. Y me alegra mucho que haya sido precisamente el pivote del derecho constitucional, que ambos conocen con la excelencia que han demostrado en el día de hoy, lo que ha dado el foro, la base sobre la cual puedan buscar esos acuerdos. Porque muchas veces se discute estos asuntos del estatus de Puerto Rico con nociones equivocadas sobre el derecho constitucional americano y el derecho internacional. Y entonces eso lleva a toda clase de distorsiones sobre lo que es posible
y no es posible. Así es que de nuevo pido un aplauso para ellos en este momento. Quiero darle las gracias al doctor Luis Ferrao, que auspició esta actividad, al Departamento de Ciencia Política, que también fue auspiciador de la actividad, al doctor José Corrales, que también fue tan instrumental en poder llevarla a cabo, la licenciada Jocelyn Ponce Barnés, y a todos ustedes que en la mañana de hoy nos han acompañado aquí presentes y por los medios. Muchas gracias por haber venido y que viva Puerto Rico.